Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas Hola, tardes. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hola. Profesora, muy tarde. Sí, niños, disculpen, ¿saben qué? Yo sí le he programado temprano la reunión, ya, pero el detalle es que ha habido una mala coordinación, creo, y no la han podido... Profesora. Buenas tardes, no la han enviado a tiempo, por eso, y yo estaba esperando, yo digo, ya estarán aquí, y he estado 3 en punto, pero bueno, no se ha podido, niños, una mala coordinación. Sí, entramos 50 minutos tarde. Sí, pues, pero no se preocupen porque la reunión estaba para media hora más. ¿Hasta las 5? O sea que vamos a terminar la clase hasta las 5. No, pero vamos a ver cómo vamos. Sí, claro, tendríamos que quedarnos un poquito más. Buenas tardes. A ver, ojalá que se conecten todos. Niños, ¿quién de ustedes está trabajando con celular? Yo, profesora, Jonathan. Yo también, profesora, Robinson. Ay, ay. ¿Y quién? ¿Ustedes son puntuales? Jonathan, ¿tú eres muy puntual? ¿Siempre has estado puntual a las clases? Sí. Sí, solo una vez de matemática. Ay, ya. Profesora, yo sí, pero como hoy día hemos entrado 50 minutos tarde. Muy tarde. No, 50 minutos tarde, no, 45. Bueno. Ya, chicos, sí. Disculpas al caso, niños, disculpas por ello. Ha habido una mala coordinación. Yo sí lo he programado temprano, pero no, al parecer no se ha podido enviar el link. Y bueno, yo pensé que sí ya estaba, ¿no? Pero ya al menos ya estamos aquí. Ojalá que se conecten los demás. A ver, aquí espero un minutito más. Ya, profesora. Bien, niñas. Bueno, la clase del día de hoy estaba muy bonita, ya le he organizado. Y bueno, mañana vamos a continuar también con una parte que falta. A ver, ¿quién era? ¿Pueden colocar, por favor, todo su video? Coloquen video todos ya, no. Quiero verlos, por favor, a todos, ¿sí? Que estén presentes. Robinson, tú estás usando este celular, ¿verdad? Sí, profesora, sí. Hola, un favor, Robinson, hola, Olivia. No sé si podrías, conforme vamos trabajando en cuanto a las diapositivas, lo que es para escribir, ¿sí? Lo que es para escribir, tú podrías ir, tomando captura, ¿sí? Captura de pantalla. Y lo vas enviando al grupo. ¿Puedes hacer eso? ¿O te es complicado? Como lo que yo he hecho, lo que yo todo he hecho de mi cuaderno, lo tomo... No, o sea, todo... ¿Sabes hacer captura de pantalla? Sí. Ya. Ah, o sea, no, que lo tomé captura... Sí, o sea que cada vez que nosotros vamos copiando, por ejemplo, hay una diapositiva, yo les digo, niños, copien esta diapositiva. Entonces, esa diapositiva que yo les digo para que copien, tú lo vas tomando foto, lo tomas una foto y le envías al grupo. Lo que pasa es que hay veces que se cuelga el internet, como saben ustedes, se cuelga el internet, entonces al colgarse el internet, algunos como que, uy, pobres, ya no pueden ingresar de repente. Entonces, al tener ya la captura de pantalla, de ahí lo pueden copiar. ¿Sí me entiendes, Robinson? Ah, ya, o sea, todas las diapositivas. No es para copiar, si ponga, nada, solo para foto, captura, y le vas enviando al grupo, pero en ese momento nada más lo vas enviando, ¿ya? Solamente lo que es... Así, profesora, ¿así se copia o no se copie? No, solamente cuando yo te diga, cuando yo les diga, chicos, esto copien, ya, eso tú, cuando yo diga eso copien, lo tomas la captura de pantalla.
coge su celular, ¿sí? Es del botón del centro, me parece, con este de acá. Sí, del botón de del para apagar y el botón de, así de para bajar ya, el volumen. Así de. Ya, ya, perfecto. Sí, sí, ya lo he hecho ya. Ya, entonces así y lo vas enviando. Ya, en el momento lo envías. Profesora, por ejemplo, del mío solo es el botón de abajito, solo para tomar captura. Ah, el botón de abajito solo es para tomar captura. Son diferentes, ¿no? No hacen video, niños, todos, por favor, con video todos, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a empezar. Ya estamos ya la mayoría. Hay 10, creo que faltan 4. A ver, vamos a ver cuántos son ustedes. Acá tengo 13. Buenos días, profesora. Buenas tardes. Ya, hoy día estamos 15. A ver, Andrés Sigüenza. Presente. Brian Cifuentes. Presente, digan niños. Brian Cifuentes no está. Carlos Acevedo. Francisco Baltodano. Presente. Jeremy Asmat. Robinson. Presente. Jonathan Romero. Presente. Yarly Polo. Uriel. Presente. Muy bien. Fernanda Chanamé. Presente, profesora. Ya. Frank Delgado. Presente. Nicole Rodríguez. Presente. Taira. Presente. Taira Asmat. Ahí está. Ya. Muy bien chicos, entonces vamos a iniciar. A ver, ¿recuerdan ustedes de qué tema hablamos la clase pasada? Sí, sobre el lenguaje. Sobre el lenguaje. Muy bien, ¿cuántos tipos de lenguaje hay? El verbal tiene el verbal al oral y al escrito. Dice oral y escrito. Así es. Y el lenguaje no verbal tiene el gestual, auditivo, icónico, cromático, 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 táctil y olfativo. Y el olfativo. Muy bien. Eso es en cuanto al lenguaje. Y el día de hoy vamos a, bueno, ver algo que también es parte también. Vamos a ver la comunicación de esos elementos. Así es. Sí. Muy bien, chicos. Ahí vamos a compartir pantalla. Tan rápido me parece. A ver, chicos, apaguen todos sus micrófonos, por favor. Micrófonos apagados. A ver, muy bien, qué rápidos, excelente. Vamos a ver, vamos a ingresar con la comunicación. A ver, ayúdame, Robinson, ¿qué ves ahí en esa imagen? Robinson, ¿qué observas? Ahí veo a un señor tocando tambor, una señora tocando ese instrumento, no me acuerdo cómo se llama. Un instrumento. Zampoña, ¿ya? Zampoña. Y un señor con un bastón en la colina. Perdón. Y un señor apagando el fuego, creo. Ya. Ay, ya, muy bien. Ya, corazón, no te preocupes. Sí, el link se ha enviado tardecito. A ver, Estela, ¿sí es tu nombre, Estela?
Es Yarlimi, solo que mamá lo tenía el celular y por eso no pude entrar. Ya, Yarlimi. Muy bien, a ver, estamos viendo, ¿sí? Hola. Sube el volumen. No se mira nada. ¿Y ahora? Tampoco. ¿El resto lo ve? ¿Ve la imagen? Sí, profesora. Entonces es un problema del celular o de la laptop que estás usando. A ver si alguien por ahí está para que te pueda ayudar, ¿ya? ¿Sí? A ver, niños. Muy bien. Entonces, aquí observamos personas, ¿verdad? ¿Qué están tratando de hacer esas personas, Jeremy? ¿Qué piensas que están haciendo estas personas, Jeremy? ¿Alguien de ustedes? A ver, Yarly, ¿me puedes decir qué están haciendo estas personas? A ver, alguien que levante su manita y me diga, ¿qué están haciendo estas personas? ¿Algún voluntario? ¿Cómo, profesora? ¿Qué tipo de clase? No, ¿qué están haciendo estas personas o qué están tratando de hacer? ¿Jonathan? Sí, diversas actividades. ¿Música? Ya, pero ¿para qué? A ver. ¿Para qué será? Para hacer música. La atención. ¿André? ¿Para comunicarse? Para comunicarse. Miren el primer señor de acá que está subido en esa colina. Miren lo que está haciendo él. ¿Qué está haciendo? Está silbando. Está que silba. ¿Sí? Está que silba. ¿Y qué está haciendo este señor de acá? Está que hace humo. Hola, ¿me escuchan? Está que hace humo. Está que hace humo. Sí, profesora. Sí, se escucha. Está que hace humo. A ver, chicos, ya. Está que hace señales de humo. Está haciendo señales de humo. ¿Sí lo ve? Humo, ¿ve? ¿Este señor de acá qué está haciendo? Está tocando. Está tocando. Y el de acá también, ¿verdad? Sí. Niños, sí. Bueno, actualmente nosotros para poder comunicarnos usamos el celular mayormente, ¿verdad? Sí. El internet, el WhatsApp, entre otras aplicaciones que también nos pueden ayudar a comunicarnos con alguna persona que está en el extranjero, en otro país lejos. Pero antes no había computadora, no había internet. No habían celulares. Antes era complicado el poder comunicarse. Estela. Yarly eres, ¿no? Yarly, hay un problema con la señal, me parece, hija, porque tus demás compañeros sí me escuchan. Sí, sí se escucha, profesora. Se escuchan. A ver. Sí, mis. A lo que se pueda, ya corazón. A ver, trata de repente por ahí, si es que tienes la señal de Wi-Fi, de repente puedes acercarte al módem. ¿Ya? A ver, niños, muy bien. Entonces ahí se están comunicando en realidad a través de silbidos, a través de humo, de sonidos de instrumentos. ¿Sí, niños? Este señor de acá, ¿qué es? ¡Un flautista! A ver, toca la zampoña, pero si ustedes se dan cuenta, él está corriendo. Y miren su vestimenta. ¿De qué época será? ¿Es un chasqui? ¡Es un chasqui! Sí.
De la época de los incas. Exacto. ¿Ellos qué, a qué se dedicaban? ¿Qué era? Llevar mensajes al Inca. Exacto. Llevaban mensajes. Miren, ahora usamos el celular, ¿verdad? Para enviar mensajes. Y para saber su llegada tocaba su tutu. Sí. Pero antes... Profesora, pero también se puede por celular, tablet. Sí, ahora sí. Ahora sí, pero antes no existía nada de esa tecnología. Profesora, le digo, he salido de la reunión porque no le he escuchado nada. Ya, ya, corazón. A ver, y pero ahora, bueno, ahora sí usamos toda esa tecnología, pero antes no tenían esa tecnología, entonces usaban otro tipo de instrumentos, o también ellos mismos hacían su propio ruido con silbidos, hacían señales de humo, bueno, acá están tocando. Y este señor de acá es un chasqui, quien llevaba mensajes, ¿verdad? De un lugar a otro. ¿Sí, niños? Esta era la forma de para afirmar su llegada, tocaba el pututu. Hacía un ruido para afirmar su llegada. Exacto. Muy bien. Gracias por la información. A ver, vamos para acá. De nada. Vamos a observar, aquí hay dos personajes, es la mamá y su hijito. ¿Qué le dice el hijito? A ver si hay que corregir algo. No quiero, no se ve, profesora. ¿Qué le falta ahí? No, no, yo no me voy a jugar. ¿Qué le falta? Mamá, quiero ver la televisión. Luego me voy a jugar. Algo le falta ahí, algo no está bien escrito. ¿Qué le falta? Una coma. Coma, ¿dónde? Coma, sí. ¿Dónde? Cierra la puesta en otro. ¿Cómo de la comunicación? Luego, luego. ¿De luego? ¿Antes o después? Luego. Ah, antes, muy bien. De luego. De luego, profesora. Ya está, ya. Ya, pero falta una coma. ¿Dónde se debe colocar? En voy. Al lado de mamá. Exacto. ¿Qué coma es esa? Vocativa. Muy bien. Vocativa. Coma vocativa. Ahora sí. Entonces ahí le está diciendo, mamá, quiero ver televisión. Luego me voy a jugar, le dice. Muy bien. Aquí estamos observando un acto comunicativo donde un niño le está enviando un mensaje a mamá. ¿Sí? Este es el mensaje. ¿Cómo se le llama a la persona que envía mensajes? Emisor. Exacto, emisor. Muy bien. Emisor. ¿Cómo se llama el que recibe el mensaje? Receptor. En este caso... Receptor. Bien, chicos, bien. En este caso, el receptor es la mamá. Desactive micrófonos, por favor. Ya, muy bien. En este caso, la mamá viene a ser el receptor. ¿Sí? El emisor. Muy bien. Sí, porque el receptor. El emisor es el niño, es el que envía el mensaje. El receptor es la mamá. Exacto. Ay, ay, ay. Alguien está con el micrófono encendido y se escucha todo lo que pasa ahí en casita. A ver, niños. Es Fran. Ya. A ver, escuchando acá y mirando. Uy. Se escucha muy fuerte. A ver, niños. Vamos entonces a ver. Estos son los elementos de la comunicación, lo que también vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí? Y uno de los elementos es el código. En este caso, recuerda, el código es el sistema de signos, ¿sí? Que puede ser código verbal o código no verbal. En este caso, ¿qué será? ¿Verbal o no verbal? Verbal. Verbal, porque está hablando. El niño está hablando, diciendo, está hablando palabras, está diciendo palabras, ¿sí? Entonces... ese es código verbal. También lo puedes decir código verbal, idioma español también, ¿sí? No hay problema. ¿Sí, niños? ¿Y cuál es el canal que usa para que se envíe ese mensaje a la mamá? El canal es el conducto por donde viaja mi mensaje. ¿Por dónde viaja mi mensaje? ¿La comunicación?
¿Por dónde viaja mi mensaje? ¿Cuál es? Por la comunicación. Por el aire. Por el aire. Muy bien. El aire viene a ser un medio físico por donde viaja mi mensaje. Es un canal. Sí, niños, es un canal. Por ejemplo, en este caso, yo con ustedes, ¿sabes qué estamos haciendo nosotros? Estamos comunicando, sí. Pero, ¿qué? ¿Cuál es el canal que yo estoy usando para poder, para que llegue el mensaje a ustedes? El internet. Medio de comunicación. Ya, por medio de la computadora. Recuerden algo importante. El celular. El medio físico, es el medio que tú puedes observar con tus sentidos. En este caso es la computadora. Supongamos que hay una persona que te escribió una carta. Y ahí hay un mensajito. ¿Cuál es el medio físico? El canal, ¿cuál es? Papel. El papel, muy bien. Sí, porque la... Exacto. En este caso, el niño con la mamá se están comunicando, sí, pero están usando un canal que es el aire, porque por ahí viaja pues el mensaje. Bien, seguimos observando. Vamos a colocar de título en el cuaderno la comunicación. ¿A quién le dije que tomara foto? ¿Robinson? A Robinson. A Robinson. Robinson, toma pantallazo. A Robinson. ¿Sí? A ya, Robinson. Robinson, toma uno nada más, ¿ya? Y envíalo al grupo. ¿Se lo toma, por favor? Sí, y envíalo al grupo, sí. Niños, copien. ¿Qué es la comunicación? ¿Copiamos? Es el proceso. Estoy dictando. ¿Lo copiamos, profesora? Sí, estoy dictando, copien. Es el proceso de interacción social. Es el proceso de interacción social. ¿Profesora, eso se copia? Niño, sí. ¿Ya le enviaste a Robinson? Al grupo. Profesora. ¿Ya? ¿Me escucha? Sí. Ya lo envié. Ya, profesora. Ya lo copié hasta donde lo Profesora, ya le envió, pero no me llega nada. Ya, niños, no estén pendientes de eso. No me llega nada. Niños, escúchenme. Yo le dije a Robinson que lo envíe, ya lo envió. Ustedes no estén pendientes de eso, ustedes copien. ¿Ya? Robinson, sí has enviado, ¿no? Robinson, ¿me escuchas? Sí, lo he enviado. Ya, hijo, muy bien. Sí, lo he enviado, profesora. Ya, hijito, ya. A ver, copien, por favor. Es el proceso de interacción social a través del cual un individuo transmite a otro sus pensamientos, sus sentimientos, un deseo, una orden. Perdón. Es el proceso de interacción social a través del cual un individuo transmite a otro sus pensamientos, sus sentimientos, un deseo, una orden, por medio de palabras, gestos, mímicas, timbres, luces, etc.
Ya terminé, profesora. Ya terminé, profesora. Profesora, ya terminé. ¿Alguien? ¿A quién le falta? Ya, avanzamos. Ya terminé. Ya terminé, profesora. Ya terminé. ¿A quién le falta? Ya terminé. Listo. Ya todos, ¿no? Ya terminé, profesora, ya terminé. No, profesora, ya terminé. Sí. Ya terminé. Ok. Ya. Bien. A ver, ayúdame con la lectura. Brian Cifuentes, ¿estás presente? No, está presente. Yo. ¿Brian está presente o no está presente? A ver, Fernanda, ¿puedes leer, por favor? ¿Qué es la comunicación, Fernanda? Es el proceso de interacción social donde un individuo transmite a otro sus pensamientos, sentimientos, un deseo, una orden, etcétera, por medio de palabras, gestos, mímicas, timbres, luces, etcétera. Muy bien. Es el proceso de interacción. Es decir, que las personas se relacionan, sí, se relacionan. Ahí transmiten sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos, una orden, ¿sí? ¿Y por medio de qué? Por medio de palabras, como lo que estoy haciendo ahorita yo con ustedes. Por medio de gestos, hago gestos, mímicas, timbres, o sea, son los sonidos, luces también, por ejemplo, el semáforo, también comunica algo, etcétera. ¿Sí, niños? Esa es la comunicación. Ahora pasemos a ver los elementos de la comunicación. ¿Sí? Tenemos a un emisor. ¿Eso también se copia? Esperen, primero hay que estar atentos. Tenemos a un emisor y acá lo ven al otro lado un receptor. ¿Sí? En este caso, en este ejemplo de acá. ¿Quién es el que recibe un mensaje, creo? ¿Quién es el emisor? El que envía el mensaje. El que envía el mensaje. El que envía el mensaje, profesora. Ya, chicos. A ver, escuchen. A ver, pero en este dibujito que está acá, ¿quién es el emisor en el dibujito? El niño. ¿Y el receptor? El niño. La mamá. Muy bien, la mamá. Receptor. A ver, apaguen sus micrófonos porque esa es una distorsión. Apaguen. Ya, muy bien. Ahora, y el mensaje es esto que está aquí en este globito. Mamá, quiero ver televisión, le dice. Mamá, quiero ver televisión. Luego me voy a jugar. ¿Sí? Entonces, ahora, para que este mensaje llegue del emisor al receptor, tiene que tener algunos otros elementos para que pueda llegar, ¿sí? ¿Qué pasa? A ver, en primer lugar debe tener un canal. El canal viene a ser el conducto por donde viaja el mensaje. A ver, dime, Yarly Polo, ¿cuál es el canal por donde viaja este mensaje? Mamá, quiero ver televisión, luego me voy a jugar. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el medio por donde se va ese mensaje? Pero date por cuenta el aire. Exacto, muy bien. Porque date cuenta que ahí está el niño y está su mamá. Y ahí le está hablando directamente. Entonces viaja por el aire, ¿verdad? Muy bien. Excelente, Yerly. Ahora, a ver, ayúdame, Francisco Baltodano. ¿Cuál es el código? El código es el sistema de signos. Puede ser código verbal, código no verbal. ¿Cuál será?
código verbal y no verbal. A ver, ¿por qué? ¿Los dos códigos? Ah, no, solamente es verbal, porque el niño le está hablando y ninguno lo responde. Exacto. A no ser que le sonría, le esté sonriendo. Ah, también hay código no verbal ahí, cuando hay gestos, mímicas, ¿verdad? Pero en este caso, bueno, le está diciendo, no sabemos también cómo estará también su expresión, ¿verdad? Pero sí, le está diciendo, mamá, quiero televisión. Eso ya entonces quiere decir que está hablando, y al hablarle son, es un mensaje con código verbal. Muy bien, también puedes decir idioma español, que también no habría problema. Bueno, el mensaje ya sabemos cuál es. La realidad, niños, acá hay algo importante. No sé si ya lo han llevado. La realidad viene a ser también el contexto, ¿sí? Yo lo llamo realidad. El contexto sí lo hemos llevado. Sí, profesora. Cualquiera de los dos, ¿sí? Realidad o también lo puedo llamar contexto, ¿sí? Realidad o contexto. ¿Ya, niños? ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿alguien que me ayude? Yo, profesora. A ver, ayúdame. El contexto es donde se desarrolla el acto comunicativo, ¿verdad? Es el lugar donde se desarrolla. Y en este caso, a ver, bueno, no dice exactamente, pero ustedes pueden inferir. ¿Cuál es el lugar donde está ocurriendo este acto comunicativo? ¿En la casa? La casa. La casa. ¿Sí? Excelente. La casa. Ahora, escuchen, niños, no solamente es el lugar, sino también tiene que ver con los sentimientos que se está viviendo de repente. ¿Sí? Profesora. También puede ser. Ahí está. El contexto. ¿Sí, niños? Muy bien, ahora lo que vamos a ver es un videíto donde ustedes se van a dar cuenta acerca de los elementos de la comunicación. Quiero que estén atentos a este video, ¿sí? Explica primero, explica al último. Ya, a ver, acá tenemos un video, ¿ya? En este video, escuchen, en este video, a ver, niños, todos atentos, nada de que por ahí que están durmiendo o comiendo, ¿ah? Estamos en clase. A ver, hay algo importante acá, niños. En ese video tienen que estar muy atentos porque ahí se van a presentar los elementos de la comunicación. ¿Ya? Empezamos. No es tanto para entretener, sino también hay que analizar. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. Ah, no lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todas lo vieron, ¿verdad? Sí. Ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. ¡Sí! Un buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra... Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Ah, oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿Qué? ¿En serio? ¿Esto me está pasando? ¿Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él? Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo, pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. ¡No! ¡Firme! ¡No! No miraré esa actitud. Actitud, yo te la mostraré. No, respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¿Llaves a su posición? ¡Listos para disparar, señor! ¡Ve a tu cuarto! Muy bien, aquí observamos los elementos de la comunicación. Miren, vamos a analizar parte por parte. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, profesora. Ok, muy bien. Sí, profesora, sí se escucha. Ok.
En primer lugar, a ver, aquí hay acto comunicativo. Si se dan cuenta, primero, ¿quién empieza como emisor? Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo la mamá. La mamá empieza como emisor. ¿Hija? Le está enviando un mensaje ¿a quién? A su hija. A su hija. La hija. Su hija. ¿Qué viene a ser la hija en ese momento? Receptor. Receptor. Receptor, porque recibe el mensaje. Recibe el mensaje, ¿verdad? Luego la hija pasa a ser emisor, miren. ¿Qué tal tu primer día de clases? Bien, bueno, creo. Ya cuando ya dice estuvo bien, creo, ya ahí pasa a ser también ya emisor. Muy bien. Niños, ¿y cuál es el canal por donde viaja el mensaje? Onda por sonora. El aire. Ondas sonoras. Aire. Ondas sonoras también, sí. Aire, ondas sonoras, sí, también. ¿Sí, niños? Es el canal por donde viaja mi el mensaje de la mamá a la hija. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Bueno, ahí ya es parte de la animación. Todos lo vieron, ¿verdad? Sí. Ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa. Lo que sucede en pero la mente, con ¿no? apoyo. Hazle señas. Ahora a la esposa. Ella otra vez se convierte en emisor. Sí, la mamá se convierte en emisor y le habla ¿a quién? A su esposo. A su esposo. Le a habla. Su esposo. A su esposo. ¿Pero cómo le habla? ¿Con qué ahora? Con gestos. No, verbal. Con gestos. ¿Qué código está usando ahí? El no verbal. No verbal. Y miren. ¿Dónde dice? ¿Qué es eso? ¿Código? No verbal. No verbal. No verbal. Son sonidos y también a la misma vez tienen gestos también, ¿sí? Y en el anterior, ¿qué código estaban usando? Aquí. Código verbal. No lo sé. Ese es código verbal. Código verbal. Porque está hablando. O también idioma español, ¿sí? Pero ya aquí, pero ya en este caso, ¿ahí qué es? ¿Código? No verbal. No verbal. No verbal. Y ahí está él tratando de descifrar qué le dijo su esposa. ¿Qué me dijo la esposa? No, tratando de descifrar. Y luego ella sigue con el código ¿qué? No verbal. No verbal. No verbal. ¿Sí? No verbal. ¿Y no cuál, verbal. Niños, cuál es el contexto aquí? En la casa. La casa. La casa o también puede ser la cena, ¿verdad? ¿Sí? Sí. O sea, lo que ocurre en ese momento, ¿no? Ahí le está hablando, muy bien, ahí hay código verbal. Aquí ya, ¿qué tipo de código? A ver, vamos por acá. Ahí, ¿qué código es lo que está usando ahí? No verbal. No verbal. No verbal. No verbal. Está haciendo gestos, miren, está haciendo gestos. Hazle otra pero seña. Disculpe. Pero disculpe, no le entiendo bien, mi internet creo que está mal. Estamos viendo los elementos de la comunicación. Ah, oye. Ahí, ¿qué está haciendo ella? Seña. Seña. ¿Código? Seña. No verbal. No verbal, ¿verdad? Y él también. Ah, ¿qué está usando él ahora? ¿Qué código? Verbal. 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 Está hablando. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué tal la escuela? ¿Qué tal la escuela? ¿Qué tal la escuela? Muy bien. Y ahora vamos a ver cómo responde la niña. Tuve un gran día. ¿Qué código está usando? El verbal. El verbal. El verbal. Acá dice palabras, ¿no? Bueno, sería el idioma español. ¿Sí? ¿Y el canal por donde viaja? Por el aire. Aire o también onda sonora. Sí. Aire u onda sonora. Sí, ese es el canal, el medio físico, el soporte físico por donde viaja mi mensaje.
¿Puedo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaría. Ahí está. Cuando ella hace así, como, ay, ¿qué significa eso? Señor, hizo un gesto hacia forma. No natural. Verbal. El código. No verbal. Código no verbal, ¿verdad? Código. Es como decir, ay, otra vez. Algo así como que quiere decir, ay, otra vez me preguntan, ay, ya vas, ay, dice, ¿no? Algo así. Nosotros. Entiendo. Pongan algo de. Bueno, aquí ya el papá está usando. Y no toleraré esa actitud. Esa actitud yo te la mostraré. ¿Cuál es tu problema? Déjame. Mire, mire lo que detectamos pasa acá. Niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues. Pónganse firmes. ¿Llaves a su posición? ¡Listos para disparar, señor! ¿Qué sucede acá, a ver, en este momento? Miren, profesora, en ese como mapa conceptual también se copiaba. Chicos, presten atención, todavía no vamos a copiar. Ajá, ¿qué código es? No verbal. No verbal, tanto el papá como la niña están usando el código no verbal. No verbal. Niños, ¿ustedes creen que pueda estar el código verbal y el código no verbal juntos? No. Sí. ¿Puedan suceder? Sí. A ver, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, le digo a alguien, doctora, te quiero mucho. Por ejemplo, que usted nos puso donde. Ajá, muy bien. Excelente. Te quiero mucho, acompañado de un abrazo también puede ser, ¿verdad? Muy bien, niños. Listo. Esos son los elementos de la comunicación. Ahora vamos a copiar acá, ¿sí? Copiamos elementos de la comunicación, ¿sí? De título. Lo veo borroso. Elementos de la comunicación. Sí, sí, sí. Sí, sí, cierto, cierto, sí. Ya me di cuenta. Con uno que me diga ya es suficiente, ¿ya, niños? Ahí está. Bien. Emisor es el que envía el mensaje. Copiamos. Robinson, toma pantalla, por favor. Profesora, de Robinson. Sí, ¿ya tomaste? Envíalo al grupo. Profesora, sí, de título es el grupo. El comunicación. Ya han copiado la primera parte que dice qué es la comunicación. Ahora van a copiar elementos de la comunicación de título. ¿Sí? Elementos de la comunicación. Ya lo envié, profesora. Ya. Profesora, no lo entiendo. Mi internet está mal y cada rato me salgo de ahí y vuelvo a entrar. Profesora, no lo escucho bien. Ya, desde hijita, temprano mi internet está que falla. Ya, a ver, dos cosas. Uno que se está enviando las fotos. A ver, chicos, déjenme hablar un ratito. Uno que se está enviando las fotos por el grupo para que de ahí lo puedan... A ver, déjenme hablar. Para que de ahí lo puedan copiar. Y lo otro es que va a quedar grabado. Se está quedando grabado y a la plataforma lo van a subir. ¿Sí, niños? Ya. Entonces ahí, hasta ahorita están copiando esa diapositiva, ¿verdad? Están copiándolo, ¿no? Sí. Emisor es el que envía el mensaje. Punto. Dos. El receptor es quien recibe el mensaje. Punto. Tres. Mensaje es la idea o conjunto de ideas que envía el emisor. ¿Copiaron? Sí, mira, profesora, como he enviado, me ha atrasado un poco, todavía no. Ya, hijita, ya. A ver, unos segundos. Traten de hacer una buena letra, chicos. No vayan a pensar, ay, no me mira la profesora, hago como sea, mi letra es desordenada. No, pues, no está bien. Tienen que ustedes mismos también autoevaluarse, ¿ya? Y ver que deben de hacer una buena letra, una buena ortografía. Profesora. ¿Pero se puede enviar un cuaderno borrador y se puede pasar el cuaderno limpio? Pero mejor directo, más trabajo tienen para hacer eso. De frente, el cuaderno limpio. Antes me acuerdo que hacía eso y me demoraba, uy, a veces ya me daba, ya no quería ya volverlo a pasar. Ya.
Ya terminé, profesora. Listo, muy bien. Vamos con la siguiente diapositiva. Yo también, profesora. El canal es el medio conducto físico por donde se transporta el mensaje. Por ejemplo, la onda sonora, la voz, la computadora. Lo que yo estoy usando es una computadora, por ejemplo. El teléfono, la piel. Niños, ¿alguien de ustedes me puede dar un ejemplo de por qué la piel puede ser un conducto físico, el canal, la piel? Cuando se abraza, ¿no? Cuando se abraza, excelente. O cuando alguien le toca. Muy bien, cuando se abrazan, cuando le dan la mano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, abrazo, es como decir te quiero. La pero mano, ahora no se puede ya. Un saludo, ¿verdad? Es, entonces, la piel vendría a ser el canal. ¿Codito? El canal. O también, sí, claro, ahí también sería, ¿no? Cuando se chocan codo con codo. También es un saludo, sí, es un saludo y viene a ser la piel el canal. ¿Copiamos? ¿Lo tomo pantalla capturada, profesora? Sí, sí, Robinson, tómelo pantalla y envíalo, no te olvides. Y cada vez que vamos a copiar algo, lo vas tomando pantallazo, captura de pantalla y lo envías al grupo. Copien, niños, copien. Profesora, ¿quieres recreo? No se entendió nada. No se entendió nada. 34. A ver, chicos, avancen copiando, porque me parece que están en otra cosa ustedes, ¿ah? A ver, avancen copiando, por favor, porque tenemos que avanzar. Ahora vamos con el código. Código. Es el signo o tipo de lenguaje que se usa. ¿Quién usa? El emisor. ¿Sí? El emisor usa el código. Puede ser el código verbal, que es el idioma, o el código no verbal, que son gestos, colores. Sí, niños, movimientos, sonidos también, el código no verbal. Chicos, chicos, 2 minutos. Profesora, no lo entiendo. Copien, no. copien. Copien en lo más. Principio no he visto, profesora. Me ha enviado el mensaje al WhatsApp. Pero ya en el WhatsApp está también, si es que por ahí se pasó una diapositiva, lo pueden enviar. Profesora, ha puesto también un mapa conceptual, ¿ese también se copiaba? No, no. ¿Listos? Todavía, profesora, falta poco. Todavía, profesora. Ya, pero hace un ratito. No se escucha. Profesora, nada. Profesora, yo no he visto el principio, no veo nada. Ahí al enviar WhatsApp. Sí, las primeras diapositivas están enviadas en el WhatsApp, ¿sí? Esta es la tercera, me parece. Sí, la tercera diapositiva. Yeah. Muy bien, chicos. ¿Terminaron todos? A ver, falta esas dos últimas. Ya. Un minuto, ¿ya? Sí. Ya terminé. Un minuto. Gracias.
saber. A ver, profesora. ¿Ya? Sí, profesora. Ya. Muy bien, ya pasó el minuto. Igual ya está también en el grupo. Ya, profesora. Vamos ahora con el contexto o realidad. Digamos, constituye la realidad referente en el mensaje. Corresponde al tiempo y lugar donde se produce el acto comunicativo. Sí, tiempo y lugar. Por ejemplo, en ese caso del video, ¿cuál era el contexto o realidad? Casa. La casa. La casa. Muy bien. Copiamos, envíalo, Robinson, por favor. Hola. ¿Ya, chicos? Muy bien. Todavía, profesora. Ya, 20 segundos. Ya lo tengo, profesora. Profesora, ya terminé. Ya, profesora. Ya, profesora. Listo, ya está. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Atentos. A ver, ayúdame. A ver, solamente quiero que miren y escuchen, ¿ya? Ayúdame, a ver, Andrés Sigüenza. ¿Qué observas ahí? La pantalla está negra, yo no miro nada. No sé si es mi internet. Tu internet, amor, debe ser, porque, a ver, ¿niños lo ven el resto? Sí, profesora. Amor, sí, amor, se ve. Trata de que alguien... Trata de que alguien te ayude ahí. Ay, niños, voy a tener profesora, que... Profesora, ese ejemplo se copia también. Profesora, ese ejemplo también se copia. Niños, les estoy silenciando porque están hablando todos a la vez. Quiero que observen nada más, ¿sí? Quiero que observen nada más. ¿Ya? No copien. A ver. Acá, ¿qué observamos? A ver, Andrés Sigüenza, ¿qué observamos aquí? Andrea, activa tu micrófono. Que la niña está leyendo. Pues la niña está leyendo. ¿Qué dice Andrés Sigüenza, la niña? Bueno, supuestamente lo que está leyendo. Dice, qué bueno, bien. ¡Qué bien! Dice ella, ajá. Mi hermano vendrá mañana por el cumpleaños de mi mamá. Muy bien. ¡Qué bien! Dice la niña. O sea, ¿está leyendo la carta de quién? ¿Quién le ha enviado esa carta? Su hermano. Su hermano. ¡Qué bien! Mi hermano vendrá por el cumpleaños de mamá. A ver, dime, Francisco Baltodano, ¿qué crees que dirá en esa carta?
Francisco, activa el micrófono. ¿Qué crees que diga en esa carta? Jeremy, ayúdame tú a ver. ¿Qué crees que diga en esa carta? A ver. De que el hermano dice, voy a venir para el cumpleaños mañana, para el cumpleaños de mi mamá. Muy bien, claro. Y por eso la niña dice, ¡qué bien! Mi hermano vendrá mañana para el por el cumpleaños de mamá, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Entonces, ese es el mensaje, ¿verdad? Y ahí está leyendo. Niños, ¿y cuál sería ahí el canal? El canal es el soporte físico. ¿Por papel? El papel. El papel. El papel. Excelente. Papelito. ¿Cuál será el código? A ver, ayúdame, Uriel. ¿El código cuál será? Uriel. Es escrito. Sara. ¿Uriel? Sí, no. No, no solo eso. Escucha muy bien. ¿Cuál es el código, hijo? El código. Verbal, no lo veo. Escrito. ¿No lo ves? A ver, la niña recibió una carta. ¿Cuál será el código? Es una carta. ¿Verbal o no verbal? No, código verbal. Ah, código. Uriel, verbal. Carta es verbal. Verbal, son palabras, ¿verdad? Escritas. Código verbal. Muy bien. ¿Idioma? También puedes colocar idioma qué. Español. 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 Excelente. Español, así como es España. Bien. Entonces, vamos ahora a rellenar aquí con el ejemplo. ¿Quién era el emisor? El a ver. Que envía el mensaje. Ya, muy bien. A ver, ayúdame, Yerly Polo. En el, ¿sí? En ese ejemplo, ¿quién era el mensaje, el emisor? El hermano. Excelente. Bien, punto para Yerly. Vamos con Fernando Chanamé. El receptor, en el ejemplo, ¿quién era? La hermana. La hermana, la niña, ¿verdad? La que estaba ahí leyendo el... la carta, ¿verdad? Muy bien, Fernanda. Vamos con Nicole Rodríguez. ¿Cuál es el mensaje, Nicole? ¿Nicole está? El mensaje, ¿cuál era, Nicole? ¿Qué le dijo el hermano a la niña? Qué bien, mi hermano. No, el hermano, ¿cuál es el mensaje que le envió el hermano a la niña? Ella ya lo está diciendo, qué bien, mi hermano vendrá mañana. Ella está que lo dice, pero no está exactamente, no, todo eso ahí no está escrito así literal en la carta, sino que ella ya se emociona, ¿no? Qué bien, vendrá mi hermano. Pero, ¿qué dice en esa carta? ¿O qué tú crees que pueda decir? ¿Cuál es el mensaje? Que le dice a su hermana que, o sea, que irá mañana. ¿Que vendrá? Mañana. Mañana, por el cumpleaños de su mamá, ¿verdad? Muy bien. A ver, ayúdame, muy bien, Nicole. Ayúdame, Taira. Activa tu micrófono, Taira. Taira, ¿cuál es el canal, el soporte físico por donde viaja ese mensaje? Papel. El papel, excelente. Muy bien, Taira. Vamos con Francisco Baltodano. ¿Cuál es el código, Francisco? El código, el sistema de signos. Francisco, ¿estás? Francisco. Verbal. Verbal, muy bien. Código verbal. Está usando el idioma español, también puedes escribirlo. Muy bien. Aloida, también lo veo, Aloida ahí. Aloida, hola. Buenas tardes, Miss. Hola, hijita. A ver, dime, Aloida, ¿cuál es el contexto de este, esta comunicación? El contexto es el lugar, el tiempo también. Okay.
¿En su casa? ¿Su casa? Pero, ¿y qué tiempo, a ver, sería? ¿En qué tiempo? Por ahí te menciona algo. El tiempo. Mi hermano vendrá mañana por el cumpleaños de mamá. ¿Cuál será el tiempo ahí? ¿Alguien futuro que le pueda ayudar? No me refiero a ese tipo de tiempo, sino la realidad, lo que está sucediendo ahí. ¿Alguien que le pueda ayudar? A ver, muy bien, Aloida. A ver, Jonathan Romero. ¿Cuál será? Aquí estoy, profesor. Sí, aquí estoy. ¿Cuál será? Ya, bueno, tu compañera Aloida dijo la casa, ¿no? Que sí, está bien, sí, la casa. Pero también, ¿qué podría ser ahí la realidad? Podría ser el escritorio, la habitación. Ya, pero el tiempo, en cuanto al tiempo, ¿en qué tiempo están ahí viviendo? Ahí menciona algo. El presente. No. Pasado. Escuche, la realidad no solamente se compone... Niños. La realidad no solo se compone de lo que es el lugar, sino también del tiempo, o sea, de lo que se está viviendo en ese momento. ¿Qué se está viviendo? Se está viviendo el cumpleaños de... No, mamá. Se está viviendo el cumpleaños de mamá. Lo que se está viviendo. De su cumpleaños de su mamá. Cumpleaños de mamá, ¿sí? Ahí está. Es un ejemplo nada más. No vamos a copiarlo. Niñas, entonces, el emisor, el hermano. Receptor, la niña, el mensaje que vendrá mañana. El canal es el papel. El código es el código verbal. Y el contexto de realidad sería la casa, o también la realidad también tiene que ver con lo que se está viviendo en ese momento. ¿Y cuál será? El cumpleaños de mamá. ¿Sí, niños? ¿Yo no lo tomo foto, no? No. Vamos a ver, vamos a practicar, ¿ya? ¿Usted se copia? No, solamente vamos a practicar. Ah, no, esta partecita sí. Esta partecita sí, pero ¿saben qué? No nos va a alcanzar el tiempo, pero no sé hasta qué hora irá a durar. Yo le he programado hasta las 5, pero no sé si nos alcance el tiempo. A ver, vamos a colocar ahí, practicamos, ¿sí? Practicamos. Toma la foto, ¿cómo? Corazón Robinson, ¿puedes tomar la foto, por favor? Tómale foto. ¿Ah, practicamos? Sí, toda esa diapositiva. Yeah. Toda esta diapositiva. Ahí está grande. Pero por acá se movió. Ay, ya lo estoy enviando. Espera, dijiste, elimínala, porque por acá se ha movido algo. Elimínala. Se ha movido algo, si no después dice, ¡ay, suena como copia, mira! Profesora, usted está quemando las fotos de la pantalla para el WhatsApp, porque yo no... Sí, para que lo copien los que pasa es que si alguno se cuelga al internet, entonces pensando en ellos, se les va a enviar. Sí, cada rato me... Sí, corazón, no te preocupes. A ver, copiamos esta parte de acá. Ahora sí, Robinson, ya está lista ya. Practicamos. A ver, es como su examen, ¿ya? Ya participó Yarlí, Uriel, Fernanda, Nicole, Taira y Aloida. Vamos con los siguientes. Atentos, vamos copiando, ¿ya? Pero igual hay que estar escuchando. Bueno, a ver. Voy a requerir que todos estén atentos, ¿sí? Voy a requerir que todos estén atentos porque eso es importante. ¿Sí, niños? A ver, vamos con André. André Sigüenza. En el pensamiento, esclavo se hace quien adquiere deudas. Benjamín Franklin. ¿Quién es el emisor? ¿André? ¿Esclavo? El emisor. El emisor es quien envía el mensaje. ¿Quién está enviando este mensaje? En el pensamiento,
Esclavo se hace quien adquiere deudas. Ese es el mensaje. ¿Y a quién lo dijo? Benjamín. Benjamín Franklin viene a ser el emisor. Ahí está. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos con Francisco Baltodano. Francisco, activa tu micrófono. ¿Estás, Francisco Baltodano? Sí. Ya, profesora. Muy bien. En el pensamiento, el código es... ¿Cuál es el código acá en este mensaje? ¿Qué código están usando? No, no, no lo veas la respuesta ahí. Simplemente tú piensa. Esclavo se hace quien adquiere deudas. ¿Es este código verbal o no verbal? Verbal. Verbal. Muy bien, a ver, vamos. Letras, tinta, papel, las palabras del idioma castellano. ¿Cuál será? Las palabras del idioma castellano. Muy bien. Recuerden que el código verbal viene a ser el idioma. ¿Verdad? El idioma castellano. Muy bien. ¿Copiaron? Copien. Todavía, profesora, me ya, falta. Sí, copien, no hay problema. La foto me falta. Copien, en silencio. Tenemos 2 minutos para copiar, ¿ya? 2 minutitos. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. No escuchamos nada. ¿Listo, chicos? No. Me faltan las alternativas, copiar. Ya, avanzamos. No se escucha nada. Profesora, no se escucha nada el audio. Ahora me escucha. Sí. Niños, si ustedes quieren algún otro repaso, o sea, repasar la misma clase, lo pueden ver en la plataforma. Este video es grabado. Muy bien, chicos. Ahora voy a dejarles, niños, una tareita. Es para mañana, ¿sí? Profesora, dice Aloida que este está aquí. Profesora, entra, ¿para qué hora? Entra, pero no puede entrar. Profesora, ¿para qué hora va a ser la tarea? Para mañana. ¿A qué hora? A las 3. Profesora, dice Aloida que no puede entrar. Está con el mismo link. Ah, ya no puede ingresar, me parece, por lo que creo que es por la hora, me parece, que ya no, ya se cerró, creo. No sé exactamente. A ver, niñas, acá hay una tareita que deben de hacer. Sí, esto que lo voy a colocar en amarillo. ¿Lo ven? ¿Sí? Es para mañana. Elabora un diálogo en un papelote. Van a utilizar dibujos de revistas, periódicos o internet.
luego señala los elementos de la comunicación. Sí, es decir, elabora un diálogo en un papelote. Fija los dibujos de revista, periódicos, internet. Luego señala los elementos de la comunicación. A ver, niños, escúchenme. En un papelote, ¿sí? En un papelote o en una cartulina blanca escolar, ya, cualquiera de los dos, ustedes van a hacer un diálogo. Así como el diálogo que estaba acá de la mamá y el niño, ¿sí? Ya, así como el diálogo de la mamá y el niño, ¿sí? Y ahí, tipo historieta, ahí la conversación, o de repente el dibujito que estaba de la niña leyendo la carta de su hermano, también puede ser algo similar, ¿sí? Pero ustedes, ¿qué van a hacer? Tienen que especificar quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el mensaje, cuál es el código, poner el contexto. Así dos puntos. Sí, pero tiene que estar bien hecho el diálogo grandecito como para que ustedes lo muestren en video y lo puedan explicar. Este es el ejemplo, profesora. Acá tenemos, están conversando, el emisor es tal persona, el receptor es tal, este es el mensaje, este es el código, este es el canal, este es el contexto. ¿Sí, niños? ¿Me entendieron? Profesora, ya acabé. Sí, profesora. Esa es la tarea para mañana. Ya no es que mañana a la hora, a las 3 en punto que ingresamos, lo hago recién. No. Tienen que ir haciéndolo el día de hoy. ¿Sí? Entonces, hagan un buen trabajo. ¿Sí, niños? Allá, chao. Excelente. Entonces, ustedes pueden hacer. Ya, chicos, entonces, el día de mañana continuamos con la clase. Profesora. Hola, Fernandita, dime. Hace rato no he podido escucharla, pero ahora ya está mejor. Profesora, ya, ¿qué vamos a hacer para el día de mañana? Ya, acá está la tarea, ¿lo ves la imagen? ¿Lo ves el lo que está acá subrayado de amarillo? Ya, eso, van a hacer un papelote. Tú vas a tener que ahí dibujar un diálogo de dos personas. O de repente puede ser así similar a la niña que está leyendo la carta de su hermano. Puede ser también algo así. Pero tú vas a identificar el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto. ¿Sí? Y lo vas a explicar mañana a las 3. ¿Sí? Profesora. Profesora. Cuídese. Cuídense, profesora. Si lo quieren, si lo quieren hacer en una diapositiva, también lo pueden hacer. Profesora. Hola. Profesora, ¿es solo un dibujo o varios? Un solo ejemplo, un solo diálogo. Ya son las 5. Profesora. Sí, niños. Profesora. Sí, hola. Hola, Uriel, dime. En hoja jabón, ¿no? Con la cartulina blanca. Aquí puedo rayar. Jabón. Bueno, sería bueno de que la hagas tal vez en un papelote como para que se pueda notar. ¿Sí? Ya. Chao, profesora. Chao, niños. Cuídense. Que Dios la bendiga. Chao, chicos. Chao.